Si alguien entra al directo, a ver qué más, a ver, ¿qué pasó ahí? Vale, empezamos ahora. ¿Está parado o no suena? Vamos a ver esto. Se escucha ahí. Gracinio. Sapevo. Uf, no ha entrado nadie. No ha llegado nadie. Bueno, hola, buenas noches, Charlie, buenas noches. Bueno, mi gente, bienvenidos a un nuevo directo el día de hoy. Hoy estamos entrenando otro juego nuevo, recomendado por Andrópolis, el cual el link de su canal está en la descripción del video, así que pasense por ahí. Estamos en un juego que se llama Singularity. Ese juego yo lo he visto hace mucho, un amigo mío que lo había jugado y se ve algo muy interesante. Y ahora pues lo estamos trayendo al canal. O sea que este juego es que es el que está sustituyendo al juego de Resident Evil 7, el cual lo pasamos Full HD. Ya. Hola, Fuck Blackmin, YouTube. ¿Qué tal? Recuerda que este juego, señores, salió en el 2010, o sea que este juego tiene 10 años ya. Entonces, what the fuck, este juego está añejo. Pero el Resident Evil 4 tiene más tiempo y hay gente que lo juega todavía. De 2005. Distorsión. Entonces, vamos a darle entonces. ¿Cómo andas? Salió un nuevo personaje. Ah, en Call of Duty móvil. Modo fácil, normal, difícil. A nadie le hago yo un juego en fácil. Un juego normal. Como viene el juego. Ok. 1945. El poderío militar y la influencia política de la Unión Soviética siguen creciendo. La Rusia soviética mantiene una posición de control sobre el futuro del mundo. Pero Estados Unidos conocía el secreto de la energía atómica. Excelente. Las banderas de la libertad ondean por el mundo. Sin embargo, esta superioridad duraría poco, ya que Stalin estaba desarrollando un plan propio. Mientras buscaban uranio en un islote de la costa sudeste de la Unión Soviética, los ingenieros rusos descubrieron el U-99, una fuente de energía potente e inaudita. Al ver que se le presenta la oportunidad de dominar el mundo, Stalin concede fondos ilimitados con el fin de investigar la sustancia. Borisov, el director de proyecto, funda un centro de investigación en la isla. Interesante. Katorga 12. Gracias a resumen, Santiago recibe la orden de Lenin. Santiago, Stalin, Nikita Khrushchev acelera el programa y presiona Borisov para que den comienzo los experimentos sobre el terreno. Señores, yo creo que se va a ser un poco difícil hacer el directo del último, sino que es increíblemente volátil. Los directos se ven muy mal. Creo que solamente vamos a subir solamente video o recopilaciones. Moscú entierra el complejo y lo borra completamente del mapa. 2010. La radiación inutiliza un satélite espía de los Estados Unidos al sobrevolar la zona. Hola, Edward. Revivió el Edward. Y receloso del silencio. ¿Qué onda? Resumen, Santiago, digo,
Autocorrector, ok. Una misión de reconocimiento sobre Katorga 12. Decime. Este es el nuevo juego que estamos trayendo después de Resident Evil 7, EWAR. Ya lo jugamos, lo terminamos, jugamos lo DLC y todo. Equipo Spartan, Titan 1 al habla. Están entrando en el espacio aéreo ruso. Avancen con cuidado. El juego está muy alto, ¿verdad? Entendido, Titan 1. Seguimos en este vector. 3 minutos hasta el objetivo. Los de arriba deben estar acojonados para arriesgarse a provocar un incidente internacional al enviarnos así. Ahora yo tengo la maniobra que todos los juegos los quiero jugar con mando ahora. Pero ya sabes lo que dicen de la inteligencia militar. Oh, mira. Los ojos abiertos. Equipo Spartan, mantenga singularidad y dirección. Recibido, Titan 1. ¿Ves eso? Ese se llama Deadly. Spartan 2-1, Spartan 2-1. Ah, ese es el nuevo, sí, ese es el nuevo. A esta hora comenzó el cuarto periodo. Sí, ese es el nuevo. Estoy tendiendo la ropa. Oh, está lavando la ropa. A él le voy a hacer vuelto amo de casa. Amo de casa. Pero es una alegría verte por aquí, tú sabes. Sí, es medio aterrador el juego. Lo único que sé es que tú tienes como un guante que tú puedes, por ejemplo, como ponerlo a la persona, ponerlo viejo o ponerlo joven, algo así. Tú puedes como viajar en el tiempo, algo así, no sé. Como adelantar el tiempo y atrasarlo. Tajeo. Señores, estamos hablando de un juego del 2010, ¿eh? 10 años. 10 años atrás. Oh, hostia. Paquete de estimulación. Paquete de estimulación te da un poco de salud al recogerlo. Aquí Deflin 4-1, nos han dado, joder. Repito. A la X que se coge. Aquí Titán 1, ¿cuál es su estado, capitán? ¿Tengo para qué? ¡Nos han dado! El helicóptero ha caído y estamos dispersos. Aún no sé cuántos muertos, corto. ¿Por aquí? Según el satélite, están a 30 kilómetros al sur de una torre de radio. Lleve ahí a su equipo, capitán. Vamos a por ustedes. Torre de radio. Entendido. Equipo Spartan, si me reciben, sintonicen el comunicador a frecuencia 3. Vayan al punto de encuentro. Vámonos. Del 2010. Sí. Paquete de salud. Usa los paquetes de salud que encuentres con pack 11. Más tarde podrás aumentar el número de paquetes de salud que puedes llevar y la cantidad de salud que recuperas con ellos. A ver, a ver, a ver. Buenas noches, Curmecito, ¿cómo estás? Y ahí llegó un perdido. Ewar llegó de la otra dimensión. No es una buena experiencia ser amo de casa. Anda el diantre. Sí, este juego me lo recomendó un suscriptor del canal. Se llama To Andropolis, el cual juega juegos de Android. Apenas está comenzando YouTube, así que el link yo lo dejé en la descripción del directo. Ah, por cierto, Ewar, quiero decirte que ya estamos trabajando con la otra película que viene por ahí. Ya vamos avanzando, editando. Me falta las voces de las que va a interpretar a una de las personajes principales. Pero vamos ahí, vamos avanzando. Está un poquito como raro, ¿sí? Así que soy muy curioso, a mí me gusta revisar toda la esquina antes de irme. Sí, To Andropolis se llama el canal de él. El link está en la descripción del directo. Sí, por si tú quieres darle una chequeadita para que lo apoyen ahí. Nota.
Cuando la gente llega en el barco tendrán sin duda muchas preguntas que hacer, pero debes explicar que no hay tiempo que perder. Responde todas las preguntas de la lista rápidamente y sin dudar cuando rellenes el formulario envía al recién llegado al siguiente puesto. Siempre hay una gente que procesar. Y cuantos más rápido seas antes, acabarán los demás. Curioso esto. Esta estatua yo la vi en el video. La presentación. Eso es para escribir. Miren los gráficos, ¿ve? Y eso que serán los mejores gráficos cuando esos tiempos, 2010. Los laboratorios de investigación son donde se llevan a cabo las investigaciones. Ok, Iván Aguirre, hola, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Brutal, tengo miedo. Dafit Pay. Ah, tiene miedo. Sí, está ahí, ¿cómo que no? En la descripción, está el link ahí, mira. Yo no lo puse. Ah, carajo. Coño, qué brutus. Perdón. Yo pensé que lo había puesto. Qué bobo, señor. Yo lo tenía. Pensé que lo tenía. Y así que se escribe. Es el canal de él. Yo tenía que verlo. Me habías olvidado. Está fácil, señora. Troll V. La T mayúscula. Ahí te la dan a actualizar el directo y ahí tiene que aparecerles. Catorca 12, eso es una fórmula que ellos encontraron de una energía ilimitada. Entonces han creado un guante, que con ese guante tú puedes como adelantar el tiempo, retrocederlo, a la gente ponerlo viejo así. Es chulísimo. Oh, vaya, vaya, vaya. Está en la descripción, yo creo. Si actualizas el directo, salí, entra. Yo creo que te sale. A ver, yo creo que sí. Espérate, dame chequeado. Sí, ahí está el canal de él. Tiene que salir y volver a entrar para que te salga. ¿Por dónde ya he hecho? Por ahí la puerta, yo vi esa vaina. La llegada de nuevos científicos y técnicos a Ok, vamos a ver. No, no por ahí tampoco. Vamos por acá, a ver.
Si por algún milagro están vivos y oyen esto, acudan a toda prisa a la base de la torre de radio, que pasamos antes de ser derribados. El equipo de rescate nos recogerá ahí, en marcha. Oh, pues tenemos que llegar ahí entonces. Usa objetos. Dice usa pad 6 para atacar objeto. Ok, a ver qué mando que estoy jugando. Usa pad 2. ¿Qué fue que yo usé ahorita? Ok, para agacharme. Ok, agacharme, bajar más. En la B. Hola Lucas, ¿cómo estás? Bueno, aquí había gente, parece que quemaron todo este sitio. Volvieron chicharrón. ¿Cuál de esas dos puertas era esta? Un poquito difícil. Eso para que ustedes vean, mira que cómo tú puedes conectar los controles de mando de Xbox. Y bueno, como lo puedo usar con un juego de hace 10 años. Oh, ¿qué pasó aquí? Un flashback. Ah, eso fue lo que pasó. Derecho o izquierda. Tomaron todo. Juega Plasmofobia, está muy bueno ese juego. Vamos a ayudarte, viejo, espérate. ¡Ayuda! ¡Me voy a caer! Pa' 3. La X. Levántate, muchacho, que te va a caer. Párate, huye, párate. Me duele la pierna. Sí, yo le hubiera escuchado ese juego de Plasmofobia. ¿De qué trata ese Plasmofobia? Ay, viejo, me llevaste. Ojalá y no me quemen los traseros por aquí. Por aquí. ¿Por dónde tengo que llevar el viejo el coño este? Por aquí. Por aquí. Por aquí. ¡No dejes que limite! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No puede ser! ¡Me voy a quemar! Entonces llevo a este viejo cargando. No puedo avanzar rápido. ¡Ah! ¡De cazar fantasma! Ok. He visto varias gente jugando eso, sí. Bueno, lo siento. Lo siento, pues yo llevo una gente aquí. No puedo ayudarlos a todos. Para ponerme de pie. Derecha o izquierda. Derecha. Y ¿para dónde carajo está? Está por aquí. Dice que no se le queman los pies. Habladoría. A ver. Eso fue dichoso que se salvó. Hola, tu Andrópolis. Andrópolis Zape. Cuando pega, súbelo al canal en directo. Por suerte. Voy a chequearlo. A ver, me salvó. Ese juego está gratis, hay que comprarlo. Ok, objetivo cumplido. Ese fue un recuerdo. Ok, tu Andrópolis. Le puse el link de tu canal ahí. La descripción. No sé si alguien ha pasado por allá, se ha suscrito.
Estamos trancados aquí. Creo que por la puerta, ¿no? Ok. Esto es... tecnología E99. Tecnología E99, muchos experimentos de... donde se utilizan la energía E99. Dicha tecnología puede utilizarse para crear mejoras. Podrás comprar mejoras cuando encuentres a alguien que... ok. Alguien que entienda la mejora de la 99. No sé cuánto tiempo me queda, así que seré rápido. La singularidad explotó hace unas 2 horas. Singularidad. A cientos de personas. Pero la radiación también está haciendo efecto. Está convirtiendo a la gente en monstruos violentos que se alimentan de carne humana. Tengo que salir de aquí antes de que me encuentren. Eso es que ellos crearon la máquina esa. Explotó. Hubo radiación, la gente se transforma en monstruo y comiendo gente. Ya ustedes más o menos están entendiendo la historia. ¡Respondan! ¡Joder! ¡Que alguien responda! ¡Responded y decidme que todo parece un poco raro! ¡Porque estoy empezando a acojonarme! Te está acojonando yo aquí. Voy a volverme loco, lo sé, joder. Por acá. Por este lado. Sí. Venga, vamos. Mira hacia adelante. Sigue las órdenes. Avanza hacia la torre de radio. No tengo tiempo para esas pendejadas. Uf. What the fuck, esa pelota. Si alguien encuentra esta grabación, por favor, nuestros hijos están escondidos en una habitación al final de las escaleras. Okay. Poca comida y agua y no resistirán mucho más. Hay que ver si es gratis, porque si no es gratis, estamos feos de money. Bueno, parece. Mira cómo ha dejado la gente, mira la radiación. Mi madre. Eso te pasa cuando tú esperas a que ella te ame. Así quedas. Esperando a que ella me escriba en WhatsApp. Mira el teléfono, dejo por ahí. No, gracias, yo no quiero ver a nadie. Abro. Una pistola. Mantén pulsado. Un revólver de un solo tiro que dispara una potente bala de E99. Vaya. Hay que tratar de no gastar mucha bala entonces. Una forma de uno cambiar las armas. Bueno, parece que van a tener que darle con la pistola. Mi madre. What the fuck? ¿Y esa vaina? ¿Qué fue? Ay, santo Dios. Sí. What the fuck? Creo que yo ni cuenta me di. Adaptarme el juego. Pasar los monstruos esos que salen aquí. Okay. Yo creo que
No creo que Edward se haya ido. El Pepe. Todo el mundo coge meme, el Pepe. Derecha o izquierda. Hay un monstruo por aquí. Muere. Te cago. Ah, pero no mueren rápido, ¿qué? Ya, ¿cuántos tiros hay que darle a esta gente para que mueran? Parece que no va a ser fácil, ¿no? No joda, eso está más feo que Resident Evil. Esto dice por lo gráfico. Titán 1, si me recibe, estoy en lo que parece ser una escuela y hay un tío que... ¡Me cago en...! Ajá, porque es que... Estamos hablando de un juego del 2010. Charlie. Creo que los gráficos no se van a ver tan... emocionantes. Voy a ver. Muchos dijeron que era bueno. Uff, puta madre. He escuchado algo por ahí. 400. Hay como una presencia oscura por ahí. Yo pa no gastar bala. Okay, hice la salud. Un flashback. Eso, esto era una escuela. Muere. Muere, manito. Bien, ya moriste. Bueno, no tengo mucha precisión con esta vaina. No podemos dar el lujo de gastar mucha balita. Lo digo porque te salen de sorpresa los monstruos. Ah, ok. Sí. Mira. Qué vaina más fea. What the fuck. Mira. Infectados por el coronavirus. Mierda. Hay que tener cuidado porque los monstruos aquí tienen la maña de... de salirte de sorpresa. Monedita. Sí. Oh. Escucha como un ruido, una vaina. Me sorprende que uno sea un juego del 2010, entonces yo tengo un control de Xbox One. Entonces, o sea, la compatibilidad, mira. Increíble. Nada más conectar el control y no tener que usar programas para que sea compatible. ¿Qué pasó ahí? Ok, vamos a ver.
Parece que esta es la área de los... Muere ahí. Muere. Recarga. Ok, el punto débil de ellos es ahí. Así no gato mucha bala. Parece que no es por ahí tampoco. Suena a los muchachos eso. Ok, ahora sí. Que nos sorprendan. El doctor Dimitsev nos ha dicho que el equipo que están instalando en la escuela es seguro, pero me preocupa. Hola Andrés, ¿cómo estás? Cuando la explosión, ellos se escondieron y se morían ahí mismo los niños. Estaban viendo una película, no por parece. La de la fuñenda es. Este es nuestro buen amigo el doctor E99. Es nuestra respuesta E99. A la de los Estados Unidos. Los Estados Unidos crearon la bomba atómica. No le gustó parece este juego a ustedes. Ya no hay más RC de Game para jugar. Jugamos el 4, el 5, el 7, el 6. El 3 no le puedo jugar porque todavía no lo han. No lo han craqueado. No, por aquí estaba en el IH. Vamos a ver si nos gusta yo. Pinches. Seguramente hay que tirarse para allá. Qué mi madre. Okay. Mierda, loco. Ya le descubrí el punto débil a ellos, la cabeza. Pero que diferente a este. Muchos cuerpos allá apilados. Headshot.
ya. El punto débil de ellos es la cabeza. El juego está bien, lo que pasa que yo soy miedoso. Porque es nuevo, claro está. Que todo cuesta adaptarse. Yo la primera vez que lo juego este juego. Así que quiero. Me ha dado curiosidad jugarlo. Me acabo, ¿dónde DH será? Oh. Valkyrie. Oh. Ya. Esos son nuevos, parece ahora. Coño, pero no tengo medicina. Mío, ya lo malo es cuando tú. Yo, pero ¿dónde diría che que yo uso la medicina? Ok, la flechita hacia arriba. Deja curarme el 100. Bien. Entonces, esta pistola es la misma. Que okay, eso son para coger bala. Renko, estás vivo. Pensé que habías muerto. Cuidado. Ayúdame. ¡Cabrones! ¡Están viniendo por las ventanas! ¡Apúntalos! ¡Hecho para ti, bro! ¡Fuego! ¡Muere! Bien, es medio difícil darle así. ¡Voy a abrir la puerta! ¡Yo hacia la izquierda, tú a la derecha! ¿Listo? ¡Sí! ¡Un, dos, tres! ¡Fuego! Alegro de verte, Renko. Si no hubieras venido, estaría muerto. Te salvaste. Tenemos que haber contactado ayer con los de búsqueda y rescate. Vamos. Te salvaste, Chepa. Ahí suena un perro por ahí. Parece que hay uno que son más peligrosos que otro. No me creo que me ¿Qué coño era eso? Nunca he visto nada igual. ¿Es cosa de los rusos? ¿Y si es así? ¿Por qué? Ah, me confundo con los controles. No presté atención, pero me parece que el informe de la misión no decía nada de un enorme pilar de energía disparado hacia el cielo. Aquí Deflin 4-1, ¿me recibe, Titan 1? ¿Esa hay munición o munición por aquí? Titan 1, aquí Deflin 4-1 en la frecuencia de guardia. Respondan, por favor. ¿Sigue en marcha el rescate? Hay mucha tecnología en 99. Vamos a la torre de radio. Quizá podamos conseguir equipo allí si lo necesitamos. ¿Cómo puede equivocarse tanto la inteligencia? Este lugar no está abandonado. A veces no podemos juzgar el libro por la portada, ¿verdad? Algo no va bien. Al menos deberíamos poder escuchar los comentarios de Titán 1. Vamos, abre. Vamos. Oh. El uniforme es un poco distinto de los que he visto antes. Es un soldado ruso, no hay duda. ¡Vamos! Tenemos la escopeta. Ya, casi lo matan. ¿Qué cojones? ¡Vamos, ayúdame con este armario!
escopeta sirve menos que la ametralladora. Abre la puerta y cúbreme. ¡Aquí! ¡Despejado! Medicina, ok, bingo. Renko, flanco derecho, yo el izquierdo. Toma. Muere. Viene el otro. Muere, cabrón. Muere. Muere. Mira, ¿dónde está el otro? Vamos a por él. Hola, papu. Toma, toma, toma. Bala, ok. Comando, que estoy jugando. Por aquí. Oh. Muere. Dame la mano. Esto está pendejo. Ayúdame. Ok, vamos a la escopeta, Por aquí vamos. ¡Abre la puerta! Está cerrada. Defenderé la zona mientras averiguas cómo abrir la puerta. Tengo que bajar para abajo. Vamos, Renko, descubre cómo abrir la puerta. Yo esperaré aquí. ¿Cómo ya se va a abrir yo la puerta? Recargando. Ok, yo creo... Esto va bajando por ahí. Defenderé la posición mientras abres la puerta. Recargando. Ok, por aquí. Abre la puerta, Renko. Defenderé la posición. Ya estaba. Ya estaba para que estamos. Rápido, Entra. El juego está bien. Ok. Buenas noches, Yajaira. ¿Qué tal? Aquí entrenando nuevos juegos, Yajaira. Y ahora ya el juego me está gustando. Ahí está la torre de radio. Contactemos con Titán 1 y salgamos de este sitio. A ver, ¿cómo puede ser que no tenga? Vamos con la pistolita. O con la escopeta. Con la ametralladora. Coño, espera, yo no me voy a quedar con la... Sígueme. Hay más monstruos por aquí, cuidado. Mantente alerta. Más difícil así con más. Okay. Dale. No funciona. Comprueba ese puesto de guardia. Estamos bien, bien, gracias a Dios. El Charlie le cogió miedo el juego ya. Hay que buscar la forma de... dame ver por aquí. Dame ver. Hay un alambre de corriente ahí. ¿Qué dijo el loco ese que había que hacer?
como que activar algún interruptor, alguna cosa, yo creo. ¿Por qué me dice que no me hay una sola persona? Sola persona, what the fuck, man. Ay. Como que no entendí, creo. Ve a la torre, llega a la torre de guardia para abrir. Llega a la torre de guardia para abrir la puerta. Las puertas. La torre de guardia. Ya me vi, eso tira corriente. 11. Si no se sube por ahí, pendejo este. Hay que llegar ahí. Para algún sitio hay que llegar. Este es el problema. Se me ha ido la luz, volví. Ajá, se te fue la luz. Que nota. Ah, right. Soy por acá. Y llegamos. Cuidado con ese muerto. No me fío ni una. Estoy segurito que se va a depender. Entonces si yo me subí aquí, brinco aquí, entonces indica que yo me puedo enganchar por aquí. Ok, excelente. Ajá, mira uno. Vale, yo creo que yo nomás la escopeta, ya, deja la ametralladora. Ya, pero este se dio un humo, mira. Una, dos botellas. Cuidado si te mueve. Ha tenido mucha tarea. El Edward tenía mucha tarea. Bien, subimos para acá. Bueno, creo que Charlie tuvo que ponerse el pañal. De acuerdo, podemos avanzar. Vuelve a mi posición. Tiene un monstruo para acá. Mierda, más bichos de esos. Coge ese fusil, tenemos que abrirnos paso. Ay, sniper. Wow. Siempre me ponen mis armas favoritas, mi arma favorita. Uy, sí, baby. Dame si yo tengo buen aim. Dios mío. Ya, por eso que siempre ha sido mi arma favorita en los videojuegos. Dios mío. Amiguito. Te me dieron una sorpresita. ¿Sabes de dónde? Oh. Bien hecho, avancemos. Y ustedes ven porque es mi arma favorita. El sniper. ¡Helicóptero! ¡Y no es de los nuestros! ¡Al suelo! Bájate. Hay que tener cuidado entonces. Vámonos entonces.
El juego está muy interesante, está bueno. Sí, es un fusil de precisión, un sniper se le llama. Sigue alerta por si ves más criaturas de esas. Escucho. Ah. Espera, escuchaba paso, creo yo. Esos rayos me ponen loco. Por aquí, ¿verdad? Ok. ¿Sabes lo que es difícil uno disparar con mando? La gente se ha con control. A los guardias. Muchos han muerto. Y casi todos los que quedan han huido. Vamos. Al interior. Para arriba entonces. Déjame entrar. Ok. Por fin. Vaya, esto es como una tienda de antigüedades. Mejoras. Cajón de armas. Usa los cajones de armas para mejorar las armas, cambiar la que lleva. La mayoría de las armas que descubras en el mundo serán añadidas automáticamente al cajón de armas. Titán 1, aquí Devlin 4-1, ¿me recibe? Titán 1, aquí Devlin 4-1, estamos listos para el rescate. Todos los escuadrones alerta. Otra vez esos rusos. Repito, aquí Devlin 4-1. Estarán bloqueando las comunicaciones. Solo se oye hablar en ruso. ¿Pero algo funciona en esta isla? Parece que se puede mejorar una sola. Parece que no tenemos mucha. ¿Quién es este? Mierda, estos tipos no parecen simpáticos. Vaya mierda de día que llevo. ¿Dónde están? Ahora me quito. ¿Puedo? Arma. Toma. Muerto, ven al otro. Se cojo de mano, ¿eh? No me doble neta. Que tiene que apuntar bien para disparar. Oh, pero. Dios mío. Estoy trabajando mi tesis. Ok. Sí, me graduó mañana, señores. Mañana a las 10. Va a ser la graduación virtual. Desde otro otro video. Voy a ver si después, aunque lo van a subir en el canal de YouTube de la universidad, voy a ver si lo puedo transmitir para este canal. Para que quiera verlo, lo vea. Ah, gracias a Dios. Vamos a terminar eso. Ya, se me va a hacer un poquito de dificultad. Dios mío. ¿Para qué me dan sniper en este juego? Ya no puedo explotar ese helicóptero. ¡Pero soy de Pesenia! ¡Toma! ¡Toma lo que te mandaron! Para cómo mato yo a esto. Muerto.
Una granada, tira. Recargando. Tiene otro de allá. Muerto. Este sí que era joder, mano, ¿eh? Precisión, precisión. Murió ese. Es difícil disparar con él. Más gente todavía. ¿Me van a entrar por aquí? Espérate. Va a entrar por la puerta. Por aquí. Por aquí. ¡Mata! Oye, que no me... Tienes eso. What the fuck, qué culo. Gracias, gracias, gracias. Sí, a mí 30 FPS. Blonde, ¿cómo va? Capitán Renko. Blonde, ¿cómo va a salir en el cartón? No se sorprenda, pone su nombre en el uniforme. El encantador individualismo americano. Bueno, administración de empresa, Lord. Preguntas para usted. Nombre, rango y número de serie. No vamos a darle más, Iván. Mire su libro sobre la Convención de Ginebra. Cuando me deshice de ese libro inútil hace cuando... Toma, qué pico sale, tío. Cuando a NBA le matan el amigo. Somos oficiales del ejército de los Estados Unidos. Quiero hablar con alguien de nuestra embajada. Me temo que no va a ser posible por varias razones. Nuestra embajada. Sabían ahora. Que yo... sabía yo que le iba a matar el amigo. Me lo venía a venir. ¿Por qué no ha envejecido un solo día en 50 años? Solo hay una explicación. El DMT, ¿dónde está? ¿Dónde? ¿Cuál es la puerta? Psst, qué sé yo. Es una línea de... Ah, Luisito Comunica. No, yo no sabía, ¿no? DMT, ¿dónde está? ¡Corre, Renko! ¡Ve hacia la puerta! ¡Sigue las puertas abiertas! ¡Corre! Mija, pero espérate, tú no me haces como estoy yo. ¡Concha de la nora! No. Dale, chequeada, dale, chequeada. ¡Izquierda! ¡Maldición, izquierda! ¡Los tienes justo detrás! ¡Rápido, escaleras abajo! ¡Escalera abajo, la concha de la nora! Daniel Renko. Oh, cielos, estás aquí. Como dijo Mir 12. Seguro que tienes muchas preguntas, pero no tenemos tiempo. Rápido, por aquí. Dice, y se arrebató los servicios. Ah, es una línea telefónica. Pero no sabía que él tenía eso ya. Eso está heavy. Me llamo Katrin. Pertenezco a una organización llamada Mir 12. Toma. Somos Mir 12. Mir 12. Nuestra misión es revelar la verdad que ha sido ocultada a todo el mundo. En los años 50 se construyó una base. Mano, ya están mandando a dormir. Es que mañana madrugamos. Su existencia hoy en a ir a una finca. Nos vemos. Ah, qué mal, Ewar. Que hemos descubierto se va. Una base para investigaciones relacionadas con el mineral E99. Dos hombres dirigían la investigación de E99. El doctor Víctor Barishov, un investigador... Tú no escuchaste lo que yo te dije, Ewar, ¿verdad? Sobre la película que estamos trabajando los ya. Los informes dicen que murió en un accidente en su laboratorio. Yo creo que tú sepas eso. Este hombre fue el director del programa tras la muerte de Barishov.
dirigió a Rusia en una guerra por el dominio. Estamos trabajando en la nueva película, igual. Fueron usando armamento de gran potencia desarrollado en 14-12. Hoy en día lo conocemos como el canciller Nikolai Dimitriev, líder del gobierno mundial. Los sucesos que rodean a la ascensión de Dimitriev son aún un misterio. Nuestra organización posee un diario que afirma que Dimitriev es un fraude. Sí, obvio lo de la película. Sí, sí, estamos trabajando ya. ¿Qué sucedió para poner? Me falta la voz de uno de los que me va a ayudar. El personaje y listo. Y se ha dado tantas vidas. Las pruebas apuntan a esta estructura de 14-12, la singularidad. ¿Qué es la singularidad? El diario afirma que un hombre nos llevará a la respuesta. Esperemos que esa película quede bien. No sé, eso depende, Edward. ¿Para cuándo? Sabe que ya me gusta tardarme mucho porque me gusta trabajarla bien, sabe, para que quede bien. Uno de los y a veces en cada escena duró hasta casi media hora, sabe, le doy para adelante, la repito otra vez. Toma, un comunicador bidireccional con GPS. Vamos. Yo esas que te las repito hasta 10 veces cuando yo lo estoy editando, porque a mí me gusta que la cosa salga bien. Sí, eso es lo que estamos tratando, que quede buena y tú sabes que hay que tú vas a descubrir el nuevo talento del señor Leon. Tú sabes, siendo de la suya. Ahí tú vas a descubrir el nuevo talento del señor Leon. Ey, ¿por qué tú me cerraste la puerta? Ah, bueno, parece que ya se va por un lado y yo por el otro. Ah... que quede buena. ¿Y Yahaira va a doblar la película? Sí, ella va a doblar uno de los personajes. Ella lo hizo bien la pasada, la verdad que sí. What the fuck, ahora estamos nadando. Esa de derecha. Pero es más rápido, ¿verdad? Ahí ve. Hay unos que se teletransportan. What the fuck? El señor Leon me sorprendió. Parece que a él le gustaban las películas, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Si quedó bien, gracias. Sí, pues tú sabes que yo en realidad la hice por, o sea, por ustedes, porque me dijeron, sí, sí, queremos más, entonces. Seguimos trabajando. No he querido decir cuál es Resident Evil es hasta, ¿sabes? Para que sea una sorpresa. Bueno, me voy, pues que duerman suerte. Sí, cuídate entonces. Voy a seguir jugando aquí. Singularity. ¿Sabes, güey? Cuídate y no te pierdas. Por ahí viene nueva película del Blonde. Esos tigres que se teletransportan, ¿eh? Ay, papá, eso es más peligroso. Supongo. Sorpresas, ni modo. Perdérmela. Yo espero que el día del estreno tú estés ahí. Uno de los primeros que tiene que estar en VIP eres tú. Ay, no, yo no puedo subir por ahí, espérate. ¿Cómo carajo? No, esos son, supongo que son nuevos esos monstruos.
Jaguar. ¿Qué pasa? Buenas noches, güey. Parece que Charlie se fue, le cogió miedo al juego. Wey. Daño. Que mental hay daño siempre. Ten cuidado. La radiación liberada por la singularidad ha mutado a quienes vivían aquí. Mantén los ojos abiertos por si aparecen. Tigres que se transforman ahí, están teletransportando. ¿Por dónde ahora? Que yo no tengo más pistola. ¿Esto qué es? Estoy en mi casa con una botana y bien cómodo en mi cama. Qué bien, ¿eh? Qué envidia me da Dondrópolis. ¿Verdad? Yo te hice un video, ¿tú lo viste? Tú no mueres. Dale más tiro que el DH. Ese problema es que se teletransportan los desgraciados. No, coño, pero tenemos una pistola, viejo. Yo pensé que yo tenía más. Derecha. Gemelo se fue. Sí, lo vi. Me llegó el corazón. De verdad, gracias. Sí. Pero no vi el comentario tuyo. Qué raro, ¿no? Este juego está muy interesante. Así como what the fuck, así con los teletransportadores ahora, ya me saco bala de escopeta, Dios mío. Para donde están los recuerdos, para allá que coger. No.
papá. Oh, cielo. ¿Dónde está? Qué bonito, sin munición, ¿eh? Puñalo. Diablo, ya vienen más. Ay, mi madre. Ven, 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 ven. Ven, no tengo que pedir. Voy a perder mucho tiempo contigo. Por Instagram, no. Quería darte las gracias. Habla. No, no, no me percaté de eso. Yo necesito otra alma. Alma por regla. Pasa que no he podido revisar el Instagram. Yo abriría aquí obligado. Qué bobo este. Atrás a los monstruos o se han cansado de nosotros. Por ahora estamos a salvo. Pavel se torció el tobillo. Tememos que esté roto. Pasaremos aquí la noche. Por suerte, nuestro pequeño refugio tiene un tablero de alcohol y vodka. Todo lo que se puede pedir a un hogar. Hay que tener que morirse obligado, tío. Por ahí es Robocop. De esta pistola que está apareciendo el juego. El juego me está pareciendo muy bueno, muy bueno, la verdad que me está gustando, me está gustando, y la primera vez que lo juego. Qué bruto, pero mira mi copetica. Aquí que yo voy a dar. Aquí que yo voy a dar cajetazo. Tú verás, tú verás. Y eso con mando que lo estoy jugando. ¡Usta! Voy a ponerme una posición que yo pueda verlo. Pilita India, te vale, yo no. Ven, ven, ven. Acá.
no estoy por... Me verga mucho con ustedes. Venga. Wow. Venga, ¿dónde está el otro? Sin apuntar. Vienen más. Dura mucho para Padoco. Parece que por aquí, ¿qué es? Coño. Sucio. Tienes harto ya. A ti también. Que buscas contiene un dispositivo llamado DMT. Fue inventado por el doctor Barisov, uno de los científicos que trabajaban aquí en los 50. Ah, tranquilo, viendo el blonde sufrir un poco. Sufrir un poco, ¿eh? Ah, bueno, mira, subí por allá y bajé por acá. Muy bien. Menos sofocante. Ahora mira, me he adaptado a jugar juegos con mando, con control, yo antes era teclado y mouse. A mí lo que me gusta son los flashbacks. Los recuerdos, sí. Como eso. ¿Qué pasó ahí? Ay, mira, tú un traidor. Lo siento. Muere. Ah, era una pesadilla. Bueno, tecnología de 99. ¿Qué hay por aquí, si yo? Tiene que haber algo importante, ¿no? Tecnología. A veces me confundo con los botones. Blonde, gracias a ti ya somos casi 30 androides. Oh. Ah, pues mira, parece que te visitaron allá los muchachos. Ah, eso está bien, tú sabes. Así que usted dio su aporte, entonces usted se merece esa promoción ahí. Yo toda la gente que aporta en el canal siempre se le da su importancia, porque yo soy así, sin ningún interés ni nada. ¿Me entiendes? Porque hay, según el diario de Mir 12, hay una entrada secreta en este edificio que lleva a la bóveda. Encuéntrala. Tanque criogénico. Los tanques criogénicos congelan a quien esté cerca y daña a los enemigos. Congelarlos para destruirlos antes de que se... Sí, como estos hijos de la calceta les gusta teletransportarse. Mira, se encondien. ¿Y por qué se fueron? Tienen que quedarse ahí. Tienen que quedarse. Sí, párate. Venga, yo no estoy como puedo dar mucho contigo. Antes que se encogele. Hola. Oh, yo quiero ver. Yo no jodo mucho contigo. Escucho a alguien. Ah, mira. Ahora me encoge el ello.
Hola. Tú cometiste algo. Ven para acá, mierda. Concha de la Dor, la concha de la Nora. Me dice Arnold Schwarzenegger. El aumento de la densidad del tejido muscular de los sujetos de prueba solo puede deberse a los isótopos de E99 que... Este edificio ha sido clausurado. ¿Qué? ¿Está usted loco? ¿Qué significa todo esto? Con el mouse es más cómodo. Venga conmigo. No gastes balas porque más adelante te van a faltar. Blondie, este fin de semana de noche jugamos. Ok, Call Duty. Está difícil porque tú chequeate el horario. ¿Sabe dónde está? Dígamelo. Dimitchev se pudrirá antes de que yo le diga nada. Si quiere seguir vivo, hará lo que se le ordene. Dimitchev está perdiendo el tiempo si cree que unos matones pueden ocultar la verdad. Pero vamos a ver, nosotros cuadramos ahí, no te apures. Bueno, entonces, señora, no podemos gastar mucha bala. Okay, vamos a ver si en esta caja hay algo importante. E99. Por aquí... Otro flashback, seguramente. Velo ahí. Oh. Es un modo de escape. No se puede escapar por ahí. Mira, eso como otra dimensión, ¿no? Revisar primero. Siempre me gusta revisar por si hay munición o algo. Vamos a escuchar esto. Este es el diario de trabajo del doctor Victor Manson. Ay. Mis sospechas de que el E99 puede alterar el tiempo parecen fundadas. En el último experimento, una semilla de maíz maduró en solo 3 días. Algo asombroso. El doctor Dimitchev me ha pedido que pruebe los efectos del E99 en humanos. Por supuesto, me niego. Y si se niega, lo matan, como siempre. Yo como que vi que un tipo se metió aquí, ¿no? El tipo completo encuentra la bóveda. Encuentra la entrada de la bóveda. Al menos no te hace leer. Sí. Así, el directo es un chimborroso porque tú sabes que mi internet no tiene. O sea, no tiene muy buena capacidad. Esa pendejada. Eso tiene que ser alguna trampa, alguna bomba. Ay, pobrecita, murió ahí. Ah, claro, si yo me hubiese tirado con eso ahí. Pum, reventado. Que yo tengo experiencia ya en juego así. Ahí esta vaina, ¿eh? A ver, por aquí yo creo. Pucha. Tu señal está fuera del mapa, así que debes de haber encontrado la bóveda. Contiene el dispositivo por el que Dimitchev mató a su amigo, el DMT. Y supongo que hay que activar esto aquí, ¿no? ¡Ah!
Saludos, estimados colegas y miembros del Politburó. Soy el doctor Víctor Barrison, jefe de investigaciones de Katorga 12. La investigación del E-99 está siendo muy fructífera. El hallazgo más reciente es que el elemento sirve para cambiar el estado temporal de otros objetos. Este es el experimento 143 del dispositivo de manipulación temporal, o DMT, como suele llamársele. Como ven, el DMT puede revertir los objetos a su estado original, o también envejecerlos. No hay que apuntar con el aparato a una criatura viva. El efecto es muy desagradable. Ya he empezado a trabajar en una versión más reducida del aparato. Okay, por es el guante. El DMT solo funciona con Blonde, objetos impregnados con él. Blonde, te doy mi permiso. Estoy haciendo grandes progresos en la investigación y seguiré adelante. Por la victoria comunista. Blonde, te doy mi permiso para usar cualquier música. Hecha por mí sin ningún tipo de restricción o consecuencias relacionadas con el copyright. Ah, pues muchas gracias porque... Esas canciones de copyright en YouTube, mira, me estén atadas por el orto. Soy el Dr. Barrison. Y este es el registro grabado 19 del proyecto de investigación de la iniciativa Moscú relacionado con los posibles usos del dispositivo. El guantelete del infinito. El dispositivo, o DMT, como lo llamo. Muchas gracias, Andrópeli. Okay, hay tipos que suben de que música sin copyright y yo la he descargado. Entonces, cuando subo un video, después me tira de que. De reclamación de derecho de autor, de jurídico, qué pendejo este. Si me decía que no tenía derecho de autor. El poder de los dioses. Has conseguido el dispositivo de manipulación temporal DMT. Te permite trasladar objetos en el tiempo, volviéndolo viejo o nuevo. ¿Es el nuevo objeto? Del mundo Path 5. Vaya. El Path 5. Pendejo. Vaya. Entonces sí. Eso va a ponerlo viejo. Ay, verdad que se gasta. Impulso. Sustituyo tu ataque cuerpo a cuerpo con una potente explosión de energía E99. Pulsa Pad 6 para disparar un pulso. Okay, ya yo sé dónde. Y se recarga solo. Dice mi música si tiene. Mi música si tiene copyright.
Pero te doy autorización para usarla. Sí, porque inmediatamente lo subes, tú sabes que YouTube de una vez está en eso. Que no vale la pena gastar en eso. Prototipo de una bestia tosca. Usa el TMT. Ajá, usar el TMT en la grieta temporal del laboratorio. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero no voy a... Renko, te tengo en el GPS. Por nuestro bien, espero que tengas el DMT. Debes usarlo para regresar a 1955 y evitar que Dimitrev mate a Barisov. Él es el único que sabe cómo podemos devolver la historia a su curso correcto. No sé cómo yo podría salir de aquí. Arreglamos la escalera. Otra vez tenemos... Dios mío, me siento con el poder de los dioses. ¿Cómo yo hago para destruir esa vaina? El micrófono que uso... Ya, che, tiene un nombre raro. Déjame ver cómo que se llama. Dice... S-O-S-W-N-H-U-A SH-666. Algo así que se llama. Nombre es raro, Sonhua, algo así. Ya, ¿cómo yo destruyo esa vaina? Y se va cagando por el pasito. Deberías de estar cerca de una grieta en el tiempo. Se formaron cuando la singularidad explotó y puedes encontrarlas por toda la isla. Ok, muy bien. Yo tengo un micrófono, unos parlantes y un mouse gamer, pero no tengo computador. Ah, bueno, pero imagínate, poco a poco todo avanzando.
Vale, porque tenemos que ir en el tiempo, entonces. Yo hice un experimento con un tipo de esto. Si se encuentra personal no autorizado, se los tratará con severidad. Para que regresamos en el tiempo. Ese combustible es para el guante. Póngase junto al resto. No me podrán callar. Si quiere seguir vivo, hará lo que se le ordene. Pobrecito como lo matan ellos. ¿Te parece? Se ve que me cansaron a mí. Ratrero, para arriba en mí. Energía para el guante. No por ahí. Este edificio está bajo la directiva especial 6. No, no se lo permitiré. No recuerdo haberle pedido permiso. ¿El DMT? ¿Cómo? Me ha salvado la vida. ¿Lleva usted el DMT y un uniforme americano? Algo debe de haber ido muy, muy mal. Sígame. Necesito mis notas. ¡Hombres de límite! Toma. Porro. Vamos a proteger el pan aquí. Pila de energía de meteo, ok. Ya sé que son de esa. Esto es. Hay dos guardias. ¿Puede encargarse de ellos? Está puro que yo lo he. Ok, muerto. Sabía que Dimitrev montaría en Jelly Victoriano, saludos, saludos. Vamos a trabajar con la singularidad. Uh-huh. Pero no pensé que recurriría a esto. Déjeme coger mis notas. Cójala entonces antes de que venga más gente. Maldición, no se abre. No se abre.
El DMT manipula el proceso de envejecimiento de los objetos y los hace, a falta de otro término, más nuevos o viejos. El tiempo afecta hasta a las cajas fuertes. Se nos acaba el tiempo. Por favor, envejezca la caja con el DMT. Ahí está. Y te he servido. Toma, wow. Coja esto. Es un prototipo de arma de E99. Puede ser muy inestable, pero debería inclinar la balanza de nuestro lado. Las muertes parecen salidas de una película de Tarantino. Que tú estudias de noche. Mantén para 99 para. Vaya. Parece que. Hombres de Dimitri. Wow, estoy preso. El otro. Me quitaron las luces. ¿Dónde está? Hecho. La bala, no puedo ganar. Toma. Vas a morir. Yo que se me va a acabar la bala. No. Se puede doblar la bala, viene por aquí, por aquí. Dobla, dobla, dobla. ¡Muere! ¿Dónde está el otro? ¿Y cuántos son? Yo creo que me va a acabar toda la bala ahora. ¡Guau! ¡Mierda! ¿Qué dice darle desde ahí? No. Cómo apuntar con el más. El AIM. ¿Cuánta gente más hay aquí? Mierda, coño. Ah, shit. Las muertes, puedes controlar la trayectoria de la bala. Sí, sí, eso yo lo sabía. Si tuviera arma, en la vida real me tendría que cambiar el nombre y de país. Esto me gusta siempre más. No lo vuelve nada, compadre. Sabía que Dimitchev montaría en cólera si nos negábamos a trabajar con la singularidad. Pero no pensé que recurriría a esto. Estado del Déjeme tiempo. Coger mis notas. ¿Y dónde yo consigo munición para esa pistola de bala? Maldición, no se abre. El juego es bastante el difícil. El DMT manipula el proceso de envejecimiento de los, a falta de otro término, más nuevos o viejos.
El tiempo afecta hasta a las cajas fuertes. Se nos acaba el tiempo. Por favor, envejezca la caja con el DMT. Tome, coja esto. Es un prototipo de arma de E99. Puede ser muy inestable, pero debería inclinar la balanza de nuestro lado. Y si este fusil dispara a biproyectiles cargados con E99. Hombres de división. Yo no voy a gastar bala en ello, ¿no? Buscador. Puede fallar esa bala ahí, Dios mío. Que me deja. Muérete ahí, coño. Para ir a la bala. Despacio, no despacio. Por ahí. No. No hay voz en específicos. Es como un follow. Hay dos guardias. ¿Puede encargarse de ellos? Muérete. Sabía que Dimitrev montaría en cólera si nos negábamos a trabajar con la singularidad. Pero no pensé que recurriría a esto. Déjeme coger mis notas. El científico se niega a trabajar con un material desconocido, pero no le molesta fabricar un arma en fin. El DMT manipula el proceso de envejecimiento de los objetos y los hace, a falta de otro término, más nuevos o viejos. Pero que imagínate que si él no lo hace, se nos acaba pues entonces el tú sabes que lo amenazan con la familia, qué sé yo qué. ¿Cómo tú dices la hipocresía? Bueno. Tome, coja esto. Es un prototipo de arma de E99. Puede ser muy inestable, pero debería inclinar la balanza de nuestro lado. Miren los forritos estos. Hombres de división. Granada, granada. Voy up. Toma. Está todo lo que están ahí. ¡Tiene un compañero!
cansado de pelear con ustedes ya. Coño, la granada. Un tigre se escondió por allá. ¿Dónde que tú estás? Eso que te he descubierto yo. Hasta que de este se vayan con ustedes. Te va a matar aquí. Toma, lo que te mandaron. Ah, pues todavía hay más. ¿Y estos tigres? Ok, ya podemos avanzar, doctor. Reviento de ahí mismo. Toma en el trasero ahí. Había uno por aquí, creo. Se paren de ahí ahora. El blonde sabe. Hola, Leo. ¿Qué tal? ¿Qué carajo me entro por aquí? Ahora, ahora. Creo que no hay más munición por acá. No, 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 no. Eso es experimento y vaina. ¿Dónde hay científico cogido? Arriba. Solo un poco más. Un poco más. Tenemos que viajar en el tiempo entonces. Aquí debemos separarnos. No se preocupe por mí. Estaré a salvo en esta torre. Y esté seguro de que volveremos a encontrarnos. Use el DMT para activar esa grieta. Lo devolverá a su propio tiempo. Ah, tenemos que volver al 2010.
casi no puedo creerlo. He esperado más de 50 años para verlo, pero para usted han sido solo unos segundos, ¿no es así? Ah, pero mira, este era el viejo joven. He vuelto a ella. Parecía el lugar más adecuado. Oh, interesante. Rápido, tenemos mucho de lo que hablar. Y mantenga los ojos abiertos. He enviado a una amiga común a buscarlo. Una amiga común a buscarlo. Sape. A ver, ¿dónde calajos? ¿Por aquí? Aquí le meto una bala de esta. El DR puede usar tecnología de 99. Muy bien. Aumentador, pack, sí. Bien. Dame, yo creo que veo una cajita de... Ok, de vida aquí. No, está leyendo esa pendejada. Vamos por acá. Ah, pues Leo llega de sorpresita y se va. Leo Sape, el Pepe. Mira qué trampa. De esta nomás tengo una bala. Eso es para mejorarla. Entonces, cargador, aumento de daño. No tengo mejora. Por aquí. Más o menos. Hostia. Vamos a mejorar el demente, claro. Que así carga más rápido. Un power up. Yo creo que mientras va pasando el juego, más uno va mejorando este juego. Y si juegas algún juego por puro disfrute, que no traigas o juegas. Déjame ver. ¿Juegas algunos juegos por puro disfrute? Que no traigas. No, yo lo juego porque, como te digo, para disfrutar, me gusta disfrutar de los juegos. Y que me recomienden juegos que sean buenos, ¿sabes? Aquí ábrete paso hasta la torre. No creo que sea por aquí ya. Ah, bueno, por ahí que hice. Carajo, se levanta esa vaina. Ay, yo lo puedo. Ay,
Andrópoli, ¿cómo se levanta eso? Si tú sabes. Que darle por aquí. Perdido, nunca llegué tan lejos, solo jugaba en el cyber y nunca iba tan lejos. Se me terminaba la hora antes de llegar. Ah, que tú jugabas en silver. Igual que yo antes jugaba en Silver, yo he jugado en Silver también. Yo jugaba mucho Mortal Kombat. ¿Cómo diablos se mueve esa vaina ahí? Tiene que ser por ahí porque no veo más camino donde recorrer. Vamos a leer eso, cuando no es importante. Volvemos a probar el módulo. Volvimos a probar el módulo antigravitatorio y volvió a fallar. Esta vez el objeto de prueba atravesó el suelo. Reforzado. Iván se libró por los pelos de ser aplastado. Es una lástima. No me gusta nada. Técnico. Dame esa pendeja que dice. Es como que falta algo ahí, ve. Un enchufle, una vaina. Parece que hay algo que no leí. Ahí como que hay que poner algo. Hay que poner algo ahí. Para que esa pendejada... esa pendejada flote y se mueva. A ver. Algo que se... ¿Qué cosa no te no? ¿Qué demonios lo que hay que hacer en ese ching?
Renko. Casi no puedo creerlo. He esperado más de 50 años para verlo, pero para usted han sido solo unos segundos, ¿no es así? ¿Recuerda la torre a la que le dije que iría? He vuelto a ella. Parecía el lugar más adecuado. Venga rápido, tenemos mucho de lo que hablar. Y mantenga los ojos abiertos. He enviado a una amiga común a buscarlo. Intenta con los objetos azules. Ahora te tardó. Hay no despacio para ver. Para saber qué es lo que hay que hacer. ¿Qué? Pues si acaso haya que arreglar algo. Algo que yo no puedo. Creo que con las mejores nosotros vamos a poder levantar. Andrópolis Zape. A ver si hacemos esta misión y lo dejamos hasta ahí. Bueno, entonces mañana seguiremos con este mismo juego. Y el domingo también. Ok, ok, míralo ahí. Gravedad. Coge objeto con pad. Ya, sí, es un lío. Coge objetos. Pad 10 y pad 8. Salve. El teclado no dice dónde. No dice aquí, ¿no? Con pad 8 y pad 10. Me gustaría probar esto con un monstruo, a ver. Envejecelo. Muy bien. ¿Ya viste el penúltimo video? Penúltimo video. Un montón raro hay aquí. Ok, ya aprendí a mover los objetos. Paso a paso uno va aprendiendo.
para revertir o envejecer objetos. Supongo que eso tendría que ponerlo donde. Ok, aquí mismo. Sube, sube, súbelo, súbelo. Se alimenta de los cuerpos. Planos de equipo de mí, okay. Ah, pero espérate, me tiró una seña. Como que hay que empezar algo aquí, creo. Poder abrir esa puerta. A ver. Aquí están los muchachos conversando. Sí, sí, bueno, es original, otro recomiendas. Mario, el antiguo, si es gratis, ¿va? No, ¿cómo confío en los? No confío en los APK. Una vez descargué uno y apareció un montón. Apareció un montón de no porque. Ay, Dios mío. Lo que hay que hacer aquí. No sé qué cojones hay que hacer aquí. Ahora no se puede volver.
Qué bacano, ¿eh? Complicado ahí. Abre esa puerta. Entonces te salió una colección de Norpo. La Andrópolis. Deja ver cuántos suscriptores tiene Andrópolis ya. Sé que hay 28. Bueno, no sé realmente qué cojones. No sé qué hacer aquí. Ábrete paso hasta la torre, sí. No más de eso que dice. Ah, 28 androides. Ok. Luego tú dijiste que eran 30 y veo 28. Peje no está en directo. Androides. Bueno, realmente no sé qué demonio tengo yo que hacer aquí en este chingo. Qué bonito, ahora no se puede entrar para allá. Qué mierdita vaina esta. Hola, Andrés Gamer. ¿Qué onda? Capitán Renko, casi 30, ok. Casi no puedo creerlo. He esperado más de 50 años para verlo, pero para usted han sido solo unos segundos, ¿no es así? ¿Recuerda la torre a la que le dije que iría? Vuelto a ella. Parecía el lugar más adecuado. Venga rápido, tenemos mucho de lo que hablar. Mantenga los ojos abiertos.
sabemos qué es lo que hay que hacer, como que... Andrés Gamer. Muy bien. Otro que salió va para ahí. Se me escapa algún detalle o algo. Y se puso a pa 10 una vez para recoger objetos. Tú entras ya no... La cajita no abre. Ya, me la enganchan ahí. Varilla de todo. Donde te recomiendo LUC Kipa, Kipacher. Se permite obtener regalo en los juegos que no estén muy vinculados a Play Store. Kipacher. Ese programa es legal. Hay programas que son medio jodones. La pendeja ahora no sé qué es lo que hay que hacer.
momento, echamos ahí, subimos aquí. Vamos ahí. Aquí hay que ver si nos estamos perdiendo de algo. Plano de DMT. Dice, ¿has descubierto? A veces ganarás el doble al recoger una tecnología, usar la tecnología E99 para adquirir mejoras en cualquier aumentador. Casi legal. Bueno, hay que tener cuidado con eso, con esos programas, ¿eh? Sí. Oh, espérate. Yo sé lo que hay que hacer. Espérate. Yo sé lo que hay que hacer. Lo hacemos así, la suelto. La envejezco. La ponemos aquí. Y a ver. Sí, pero como. Y como dice el bananero, ¡pimba! Mira a un Spider-Man de ahí. Aquí. Quizá yo me tarde mucho, pero siempre le llego. Todavía, tú no te quiero morir. Hey, diablo, se le fue la cabeza. What the fuck, ¿qué es eso? Crea APK sirve para quitar anuncios y compras. ¿Conoces a Aptoide? No, ese no. O sea que yo no brego mucho con. En algún momento, capitán, encontrará un ascensor que lo lleve al piso superior del edificio de administración. Los demás caminos están bloqueados. Bruto, siempre tirándose a la cerca. Hola. Engaña. Oh, puta.
llamaron. Es igual en Play Store, pero a diferencia, los APK son de confianza. No hay compras y no hay anuncios truquis. Ok, ya entiendo, sí. Que a veces que tú estás jugando y una vez te salen esos pinches anuncios. Eso molesta demasiado. Bueno, para ponerlo lento. En algún momento, capitán, encontrará un ascensor que lo lleve al piso superior del edificio de administración. Los demás caminos están bloqueados. Me confundo con los controles. En algún momento, capitán, encontrará un ascensor que lo lleve al piso superior del edificio de administración. Los demás caminos están bloqueados. Tigres son el DH.
por aquí, yo creo. Envejecimiento. Envejece a los enemigos. No envejece. Debe coger el ascensor hasta el piso superior. Todo lo que aparezca. Objetivo cumplido. Ok, podemos dejarlo. Recoge siempre todo lo que uno encuentre. Y mi madre. No, y esa voz que aparece ahí. Eso para ver rastros. Esa vaina que hace. Seguro que es una trampa, todas esas cositas que están ahí. Usar APK porque alguien se esforzó en hacer juegos y no es justo que no gane por hacerlo eso y que el Norbook no es muy entretenido para ser sincero. Deja de fumar. Andrópolis Sape. Porque esto para yo mi ataque. Ya debería de estar viendo el patio que va a tener que atravesar. Y con ese monstruo ahí en el medio. Bueno, creo que me duele el culo ya. Ay, está aquí sentado. Yo creo que el juego se vuelve aquí mismo.
Suerte, compa, si son monstruos más allá. Un plan, una vaina rara. Que es una trampa. ¿Qué hay que poner? Por aquí. ¿Cómo puede ser lo que tengo aquí? Ищите дальше. Докладываем. Эта область чиста. Funciona.
Me despido, Blonde. Que hoy se madruga. Ok, está bien. Casi me voy ya, gente. Mañana yo sigo. Pasan buena noche.